Atrás de catedral. El otro día de hoy es el día domingo 10 de julio de 2012. Estamos en la plancha del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. Son pasaditas las 12 de la tarde, las 12 horas. Como pudieron ver al principio de este video, no podíamos ni salir de los andenes del metro. Y ahí, como pudimos, tardamos por ahí de 3 minutos de fracción en salir. La gente está llegando, se está dejando ver. Recordemos que esta marcha es marcha anti Peña Nieto, anti Copete, anti corrupción, anti imposición, anti fascismo. Y estoy nuevamente documentando este movimiento. No sé de
cuánto vaya a ser la duración de los videos. Hola, Francisco, perdón que te corté. Nos vemos pero, en Zócalo y Madero, yo voy para allá. Voy a procurar que no sean tantos. Estoy en la plancha. Como los videos del día de ayer. Bueno, y dos 29 minutos en Zócalo y Madero, donde está la gente de los comentarios para ver, a ver si puedo hacer la mitad. Y procuraré dosificar la batería del celular para que dure un poco más. Recordemos que esta manifestación es organizada por los miembros del movimiento, como dice Carmen Aristegui, hashtag 132, yo soy 132. Y antes le llamaba por su nombre al símbolo este de gato, Bando Char, pero Carmen Aristegui tiene razón al llamarle hashtag, porque este movimiento surgió en las redes sociales. Obviamente se han adherido varias organizaciones, han respondido al llamado que hizo el movimiento hashtag yo soy 132. Y esta convocatoria obviamente tuvo muy buena respuesta. No sé cuándo todavía nos lleve al cambio del país. No sé cuál vaya a ser el tiempo de espera para que más gente se vaya reuniendo. Vemos que hay organizaciones ya muy bien hechas. Vemos al colegio de bachilleres. Cuando vine el metro vi unos chavos de la Universidad Autónoma de la UAM. Vemos a gente de Fiesta Catlán. Vemos ahí a representación de la UAM. Y bueno, nada más para recordar que este movimiento es 100% estudiantil. No hay ninguna organización política detrás de esto, me refiero a algún partido político. Ni siquiera Morena está involucrada en esto. Son los estudiantes, somos los jóvenes los que hemos alzado la voz ante esa represión sin golpes que ha emprendido Enrique Peña Nieto y su trío de comparsas corruptos, como Luis Videgaray, Yunes. Y Osorio Chong. Voy a dejar este video en 10 minutos. Lo podría grabar a 15, pero ya pesaría demasiado. Va a hacer un parteaguas en lo que se refiere a manifestaciones, porque
van a rebatir el récord. El récord que hicieron de 65,000 miembros en marcha. Mira, estoy viendo los trailers del día 19 de mayo del 2012, la primera marcha independiente. No voy a dejar el video por aquí y nos vemos en el otro.